la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Buenas tardes, amigos de Radio Natividad. Les saludamos muy cordialmente desde este su espacio con los ojos de María, como siempre pidiéndole al Señor y a la Virgen Santísima una bendición muy especial sobre todos y cada uno de nuestros oyentes. Les habla la hermana Luz Miriam Giraldo. Hoy Oriana Calderón no me ha podido acompañar, pero estamos aquí para ustedes pues con bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la administradora, la Virgen María de Jerusalén. Queremos manifestarles pues que deseamos participar de este espacio con mucha devoción, con mucha unción, hoy deseando que San Vicente de Paúl bendiga a todos y cada uno de los que nos están escuchando. Y próximo ya a comenzar el mes de octubre, vamos a darle realce y a meditar y a reflexionar sobre este consejo que nos da la Virgen: rezar el rosario todos los días. ¿Qué tendrá el rosario, esa arma poderosa que tanto se nos aconseja? Esa arma que de verdad nos permite combatir contra las influencias del enemigo. No sé, amigo oyente, si has experimentado la protección de Nuestra Señora. Cuando rezas el rosario, cuando empuñas esa camándula bendita y vas desgranando cuenta tras cuenta, pues ten entendido que cuando haces así, la Virgen María te está mirando con complacencia y te está dando su santa bendición. Por eso queremos dedicar este espacio a meditar sobre el Santo Rosario. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque es importante. ¿Cuántas recomendaciones nos han dado? ¿Qué consideraciones han dado los sumos pontífices, en concreto en la encíclica Rosarium Virginis María de San Juan Pablo II, donde nos habla tan hermoso del Santo Rosario? Y algunos ejemplos que nos testimonian el poder del Santo Rosario. Una sencilla oración, pero que a lo largo de toda la historia de la Iglesia pues ha podido dar abundantes frutos. Agradecemos a la señora Zaida Cárdenas, que está en los controles, y le pedimos que ahora nos regale un tema musical para que al regreso ya iniciemos con nuestro tema. Ya volvemos. Oh María, quien te halla, halla la vida y alcanzará el favor del Señor. Radio Natividad está presentando Con los Ojos de María. Seguimos entonces, o mejor dicho, iniciamos propiamente nuestro programa, nuestro espacio Con los Ojos de María, como les mencioné antes de ir al tema musical, hablando hoy sobre el Santo Rosario. El Santo Rosario, amigos oyentes, que es una oración tan tradicional que sin embargo personas no conocen, no practican, pero que por otra parte hay mucha gente que sí, que realmente reza el rosario todos los días y que sabe valorar lo que esta oración contiene. Antes de iniciar, quisiera reflexionar sobre una visión que contempló Santa Gertrudis. Ella contempló en visión a los pecadores que en forma de leones, osos, tigres y demás fieras se refugiaban bajo el manto de Nuestra Señora, y oyó un mensaje en el que se le anunciaba que la Virgen Santa no rechaza a ningún pecador que le pida su ayuda y que ella salva de la muerte eterna a los pecadores que con fe soliciten su intercesión. Tenemos que caer en la cuenta que Nuestra Madre Santísima recibió de parte de Dios una encomienda: ocuparse de sus hijos. Nuestro Señor le dijo: ahí tienes a tu hijo, y al hijo le dijo: ahí tienes a tu madre. En ese momento, que fue como el testamento de Nuestro Señor Jesucristo para la Virgen, ella concibió su papel de madre.
y no desatiende a ninguno de sus hijos. Eso es lo que hace con nosotros siempre que nos atiende, siempre que tenemos un problema, una necesidad. Ella está pendiente como lo hizo en las bodas de Caná. ¿Recuerdan ese hecho? Los novios iban a pasar un apuro muy grande y la Virgen María estaba allí presente y por tanto se pudo dar cuenta de la vergüenza que les iba a venir si se enteraban los invitados que se acabó el vino. Ella sabía a quién acudir, acudió a Jesús. No tienen vino y a pesar de que Jesús al principio se mostró como reacio, era como para probar también su fe, María Santísima supo obrar. Hagan lo que Él les diga. Y se dio el milagro tan maravilloso, el primer milagro de Jesús por el que sus discípulos creyeron en Él. Convirtió el agua en vino. Y eso también hace Nuestra Señora cada vez que en el Santo Rosario le pedimos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Rosario se compone, como ya sabemos, de Padre Nuestro y Ave María, y Gloria, por supuesto, y algunas otras oraciones, pero lo componen las oraciones principales del cristiano, por eso también es muy importante. El Padre Nuestro, que por supuesto es la oración que Jesucristo nos enseñó. Recordemos cuando los apóstoles se presentaron ante Jesús y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Era un momento muy sublime porque habían visto a Jesús orar y le habían visto resplandeciente. Era como que invitaba a imitarlo. Los apóstoles lo verían tan recogido, tan silencioso, tan modesto, tan interiorizado en la oración, que cuando salió le dijeron, Maestro, enséñanos a orar como tú lo haces, enséñanos. Y Jesús les dijo, cuando oren, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y empieza la oración bendita del cristiano, el Padre nuestro. En el rosario recitamos esta oración con la fe plena de que estamos dirigiendo nuestra mirada al Padre de los cielos y que nos estamos congregando como hermanos para pedir multitud de gracias. En segundo lugar, lo compone la oración del Ave María, que es la segunda por excelencia. Es una oración bíblica. Si algún hermano separado te dijera, ¿por qué repites esa oración? Tú le puedes decir con toda propiedad que las palabras allí contenidas están en la Sagrada Escritura. Lean San Lucas en el capítulo primero, cuando nuestro Señor envía a su ángel, al ángel Gabriel, para darle esa alabanza tan hermosa a la Virgen María. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y luego también cuando Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, la saluda diciéndole, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Entonces vemos cómo el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, está contenido en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, repetirlo es obedecer al querer de Dios. Nuestro Señor mismo mandó a su ángel a que saludara así a la Virgen María cuando le anunció. Y nuestro Señor mismo inspiró a Santa Isabel cuando saludó a la Virgen y la bendijo entre todas las mujeres y la exaltó, porque realmente era una mujer de fe que vería cumplimiento de todas las promesas del Señor. Entonces, amigos oyentes, fijémonos que el Santo Rosario es una oración completamente cristológica. Estamos hablando de la oración que Cristo nos enseñó y del saludo que el mismo Dios le dio a la Virgen. Además, completamos con el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es una oración de alabanza y gloria a la Santísima Trinidad, a nuestro Dios y Señor. Entonces, pues, animarles a que repitamos constantemente. Vamos a ir al tema musical porque ya es el tiempo, pero al regreso complementamos la información con algunas otras consideraciones. Ya volvemos. Está presentando Con los Ojos de María. Bueno, como decía la canción, rezaremos el Rosario de María y nos hacía reflexionar en eso, ¿no? Jesús no niega nada a su mamá. Realmente es importante caer en la cuenta de esta gran
gran cercanía que tiene nuestra Madre Bendita, la Virgen María, con su Hijo Jesús, que es Dios y hombre verdadero. María Santísima es Madre de Dios, es Madre nuestra, Madre de Dios para obtenerlo todo, Madre nuestra para alcanzarlo y dárnoslo todo. Y el rosario se presenta como una herramienta muy apta para concedernos muchas gracias. Como decía San Juan Pablo II, el rosario es como esas gracias que Dios nos concede por manos de María. Santa Catalina de Siena justamente pidió al Señor que le iluminara un medio para aumentar su amor a Dios y recibió un mensaje interior que le decía: meditar en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. No hay nada más para crecer en el amor de Dios. Y tenemos que considerar que cuando rezamos el Santo Rosario, hacemos caso a este mensaje celestial, porque en el Rosario lo que hacemos es meditar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde pequeñito, desde incluso el vientre de su madre, el anuncio del ángel, la visitación de su madre a la prima Santa Isabel, el nacimiento en un portal de Belén, y vamos poco a poco considerando y contemplando la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero con los ojos de María. Es como si ella nos invitara un día a su casita de Nazaret, o al Calvario, o al Monte de la Transfiguración, a Caná, donde hizo el milagro, y nos empezara a mostrar fotos de la vida de su Hijo. Ayuda mucho cuando contemplemos los misterios del Rosario y vayamos recitando una oración que de por sí es vocal, que lo acompañemos con una meditación interior, que nuestra mente vaya considerando esos misterios. Si por ejemplo estoy rezando los misterios gozosos, el tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén, mientras que rezo el Padre Nuestro y las Ave Marías, me puedo trasladar con la mente a esa cueva de Belén. Cómo era, cómo estaba nuestro Señor allí en un pobre pesebre, con unas pobres pajas, unos pobres pañales. Cómo su madre lo cuidaba, lo atendía, le daba el pecho, lo protegía y lo arropaba del frío. Cómo San José quitaba a lo mejor las telas de araña y los animalitos que le querían picar. Y todo eso me va ayudando a considerar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como decía Santa Catalina, si quieres no ser engañado o devorado por el demonio infernal, tienes que acudir con fe y devoción a la Madre de Dios. Y eso se hace a través de esas devociones que nos ha dado la Iglesia, pidiéndole su intercesión, que mejor que con el Santo Rosario. Se me había olvidado, amigos, recordar el número telefónico donde ustedes pueden solicitar oración, hacer alguna pregunta al respecto del tema o cualquier otro asunto que podamos nosotros ayudarles. 0424-243-5169. Recuerden que tenemos la campaña del Reinado de María, justamente una campaña para promover el rezo del Santo Rosario. Es una campaña a nivel mundial. Todas las personas que deseen inscribirse simplemente nos dan su nombre y pasan a formar parte de este gran ejército mariano que quiere honrar a la Virgen con el Rosario diariamente o las tres Ave Marías. Entonces, para eso simplemente se comprometen a rezar el Rosario o las tres Ave Marías todos los días, en su casa o en su trabajo, donde deseen, a la hora que quieran. Pero el hecho de darnos el nombre ya los inscribe en una cadena de oración, una cadena de oración a la que pertenecen más de 2 millones de personas. Y esto es una fuerza muy potente, porque tu rosario ya no será individual, será comunitario, aunque lo reces solo o sola. Tu rosario pasará a formar parte del ejército del Reinado de María y todas tus intenciones pasan a este, como quien dice, este depósito. Hay muchas personas que están inscritas, que son sacerdotes, son religiosas, son misioneros, son laicos consagrados, son almas de mucha oración, que hacen horas y horas ante el Santísimo, que frecuentan los sacramentos, que van a la Santa Misa todos los días. Entonces tus intenciones van a
a ser encomendadas por todas estas personas. Así que si estás interesado en formar parte del reinado de María, como te digo, no tiene ningún otro compromiso sino rezar en tu casa el Rosario o las Tres Ave Marías, escríbenos al 0424-243-5169. Vamos al siguiente tema musical y al regreso vamos a comentar las apariciones del mensaje de Fátima, de la Virgen de Fátima, donde nos insiste rezar el Santo Rosario todos los días. Ya volvemos. Ante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio Con los Ojos de María, por Radio Natividad. Ya sabemos que las gracias las recibimos por medio de María cada vez que rezamos el Santo Rosario. No dejemos nunca esta bendita oración, amigos oyentes. Recemos siempre el Santo Rosario. San Bernardo decía, cuando sientas que el asesino gavilán de la tentación anda revoloteando a tu alrededor para matar la paz de tu alma, elévate rápido con la oración y refúgiate entre las manos de la Madre Santísima y el corazón del Hijo de Dios. Allí estarás a salvo de los ataques mortales del enemigo infernal. Eso hacemos cuando rezamos el Santo Rosario. Nuestra Madre escucha nuestra plegaria y el Rosario viene a ser, como quien dice, una cadena con la que vamos levantando el vuelo y nos vamos acercando cada vez más a Dios. Vamos, la Virgen nos lanza esa cuerda por la que tenemos que escalar la santidad y, bueno, y la vida eterna. Vamos a confiar mucho en la Virgen. Nuestra Señora de Fátima recomendó en todas sus apariciones el rezo del Santo Rosario. Quisiera hacer alusión a algunas de las apariciones y cómo nuestra Madre insiste tanto en esta oración. En la primera aparición, el 13 de mayo de 1917, les dice a los niños, «No tengáis miedo, no os voy a hacer daño». Le preguntaron, «¿De dónde es usted?» «Soy del cielo». «¿Y qué es lo que usted quiere?» «Vengo a pedirles que vengan aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí una séptima vez». Y a continuación, Sor Lucía, que era la niña que hablaba con ella, le preguntó, «¿Y yo también voy al cielo?» «Sí, vas». «¿Y Jacinta?» «También». «¿Y Francisco?» Amigos oyentes, le respondió lo siguiente, «También, también va a ir al cielo, pero tiene que rezar muchos rosarios». Queridos amigos, Francisco era un niño inocente, era un niño jovial, era un niño bueno, muy bueno. Y sin embargo la Virgen le dijo, para ir al cielo tiene que rezar muchos rosarios. ¿Qué diría la Virgen ahora si te mira a ti, si me mira a mí? ¿Será que tú podrás ir al cielo? ¿Yo podré ir al cielo sin rezar rosarios? Amigos oyentes, animémonos a rezar el Santo Rosario porque es una prenda de salvación eterna. A quien Dios quiere salvar le da mucha devoción a la Virgen. Yo sé que muchas veces, es lamentable, pero así pasa, el Rosario nos aburre. Hay algo que se llama, como quien dice, bueno, la repetición y entonces eso hace que sea algo monótono y que se haga sin atención, o a veces que no se le preste tanto cuidado, tanta atención como en otras oraciones. Incluso muchos dicen, no, yo no repetir ahí como loros, no. Pero recordemos que tenemos que hacer nosotros distinto cada día, es decir, ponerle nosotros el enfoque, la intención. Por ejemplo, San Juan 23 le gustaba considerar cada día el rosario de manera distinta. Por ejemplo, empezaba las 3 primeras Ave Marías del primer misterio, las ofrecía por su hermana, las otras 4 por su tía, las otras 3 por otra persona, y así se motivaba cada momento a hacer oración por alguien y se le hacía el rosario muy rápido.
Recordemos que una persona que ama a alguien y no se cansa de decirle te amo, te amo, te amo. Y cada te amo resulta distinto. Ni uno ni el enamorado se cansa de decirle a la enamorada te amo, ni la enamorada se cansa de que el enamorado le esté constantemente diciendo lo mismo. Te amo, te amo, te amo. Pero como ponen un enfoque, un toque distinto en cada palabra, en cada te amo, suena distinto. De la misma manera, cada vez que repetimos el Ave María, pues que suene distinto. Entonces, aprovechémonos de esa oración, aprovechemos de esas oportunidades que Dios nos ofrece, de poderle decir a la Virgen muchas veces que la amamos, que la honramos y sobre todo que le pedimos, ruega por mí, madrecita, ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte. ¿Ustedes se imaginan, amigos, cuando una persona que ha rezado el rosario todos los días se encuentre en su última agonía? La Virgen no lo va a desatender porque 50 veces diariamente le dijo, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de mi muerte. Nuestra Señora va a estar ahí presente. Y si el enemigo te quiere arrebatar el alma, la Virgen no lo va a permitir. Y todo gracias a que fuiste fiel en el rezo del Santo Rosario. Muchas veces la oración nos aburre, pero es porque nos falta amor. Pongámosle amor, pongámosle devoción. Dios se lo merece, la Virgen se lo merece y nosotros lo necesitamos. Vamos al tema musical y al regreso ya terminaríamos nuestro espacio con las tres Ave Marías y con la última reflexión alusiva al Santo Rosario. Y leeremos algún mensajito que nos va llegando. ¿A dónde iré, Dios mío? ¿Y a quién recurriré si me alejo de tu espíritu? Estás escuchando Tu Espacio con los Ojos de María a través de Radio Natividad. Bien, hermanos, pues ya llegando un poco a la terminación de nuestro espacio, vamos a leer algunos mensajitos que nos llegan. Recuerden que pueden inscribirse en el Reinado de María para solicitar oración. 0424-243-5169. Ahora vamos a rezar en un ratito las tres Ave Marías y encomendaremos todas las intenciones que nos confían. Por aquí tenemos, hola, buenas tardes, me interesa lo del rezo del Rosario o las tres Ave Marías para el Reinado de María. Mi nombre es Antonio José Pietro Pedraza, soy de San Cristóbal, Venezuela. Claro que sí, señor Antonio, luego le enviamos el folleto, pero vamos a desde ya a anotar su nombre para que le encomendemos en nuestra oración. También nos dicen, buenas tardes, pedimos por el eterno descanso del alma de nuestra madre Luisa Emira Porras Mejía, a los 6 años de su partida, que en paz descanse y dale, Señor, el descanso eterno. Buenas tardes, César y Pedraza, para pertenecer al grupo de los Ojos de María, es de Arjona. Claro que sí, vamos también a tomar nota para incluirle en la oración. Recuerden que lo que deben hacer es rezar a diario el Rosario o las tres Ave Marías. Igual les enviamos, si nos dan un correo electrónico, les enviamos el folleto para que puedan seguir todo el rezo del Rosario. Un último mensaje, soy adulto mayor, padre de 3 varones, recibí de manos de Monseñor Delgado el 22 de diciembre de 2013, un folleto del Santo Rosario con la imagen de Nuestra Señora de Coromoto. Lo estoy rezando desde 2019 a las 2 p.m. diariamente. Hay más que decir. Atentamente, Paul Ramírez, y nos da su cédula. ¡Qué maravilla, señor Paul! ¡Felicitaciones! Claro que sí, las bendiciones se harán sentir constantemente. Recordemos que, como decía San Juan Pablo II, el rosario es a la vez meditación y súplica. La plegaria insistente a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo ante el corazón de su Hijo. Incluso, hermanos, las necesidades más difíciles, pónganlas en oración con un rosario. Ella es omnipotente por gracia, como con audaz expresión se debe entender bien, dijo en su súplica a la Virgen el Beato Bartolomé Longo. Basada en el Evangelio, esta es una certeza que se ha ido consolidando por experiencia propia en el pueblo cristiano.
El eminente poeta Dante la interpreta estupendamente siguiendo a San Bernardo cuando canta: «Mujer, eres tan grande y tanto vales, que quien desea una gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas». En el rosario, mientras suplicamos a María, templo del Espíritu Santo, ella intercede por nosotros ante el Padre, que la ha llenado de gracia, y ante el Hijo nacido de su seno, rogando con nosotros y por nosotros. No dejemos de rezar todos los días el Santo Rosario, les invitamos a eso, el Santo Rosario. Donde se reza el Santo Rosario, no falta lo necesario, y familia que reza unida, permanecerá unida. Ya entonces llega nuestro espacio al final. Rezaremos las tres Ave Marías por las intenciones que nos han sido confiadas. Recuerden todos aquellos que aún estén pendientes para inscribirse en el reinado de María, no dejen de hacerlo para que participen de la oración de este ejército mariano. Ya verán cuántas bendiciones recibirán. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero dejarles con una consideración. Miguel Ángel, el pintor famoso, en el cuadro del Juicio Final, pintó dos personas muy cerca del abismo, pero se ayudan mutuamente con el rosario y se libran del fuego eterno. Es lo que les ha sucedido a tantos pecadores. El rezar a la Virgen María el rosario los libró de la esclavitud de sus pecados y de la condenación eterna. Recuerden lo que dijo el enemigo, el diablo, a un sacerdote exorcista: si los seres humanos supieran lo que es el rosario, sería mi fin. Cada Ave María es como un bofetón que me dan en la cara. Así que expulsemos al demonio de nuestros hogares, de nuestros lugares de entorno, rezando mucho el Santo Rosario. Nos despedimos deseándoles que la bendición de Dios les acompañe. Habló para ustedes la hermana Luz Miriam Giraldo desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas, conectándome con Radio Natividad en San Cristóbal. Llegamos siempre bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la administradora Virgen María de Jerusalén. Agradecemos también a la señora Zaida Cárdenas que nos acompañó en los controles y a ustedes por la sintonía. Les esperamos mañana martes de 1 a 2 de la tarde en su espacio Con los Ojos de María. Con los Ojos de María. Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María.